¿Qué hubo, mis compadres? Nuevamente estoy acá con un pequeño video. Hoy vamos a armar lo que es el motor de una Freedom CR4 250, un modelo bastante reciente en el mercado. Así que hoy te traigo este pequeño videito. Te comento, compadres, que ya el motor pues ya está completamente desarmado para ahorrarnos tiempo, porque creo que la desarmada pues no es la gran cosa, y vamos a comenzar a armar este motor. ¿Cuál es la diferencia, mi brother? La falla que tuvimos, te comento que al cliente pues se le quebraron los valeros de aguja. Ahí puedes ver que este motor, en la parte del cárter del lado derecho, trae un valero de aguja donde va asentado el eje primario de la caja, si no me equivoco. Entonces se quebró el valero de aguja y hoy pues vamos a cambiar los cárter. Ya se le había hecho el primer trabajo, no en este taller, sino en otro taller donde se quebró el valero de aguja e hicieron el asiento del valero de aguja en un torno. Hicieron nuevamente los rostros del cárter para poner un nuevo valero de aguja, y el trabajo duró 6 meses. Aquí lo más recomendable, mejor, es cambiar los cárteres, poner los dos cárteres nuevos, porque ya no es muy confiable mandar a hacer nuevamente las camisas y volver a poner otro valero, y después el trabajo va a quedar igual. Así que ya tenemos los cárteres nuevos, te los voy a demostrar. Ya te enseñé cuál era la falla del cárter. Este es el otro cárter viejo, verdad, que en teoría pues aparentemente está en buen estado, pero por seguridad vamos a cambiar los cárteres completamente nuevos. Quédate con nosotros, estás en sintonía de tu canal. Somos Taller de Motos El Guasón, El Salvador. Saluditos a todos por estar en sintonía de este canal. Nuevamente estamos con un pequeño video. Te hablaba que en esta ocasión pues vamos a trabajar exclusivamente con el motor de la Freedom CR4. Te comentaba que el problema era de que al cliente se le habían quebrado los valeros de aguja que van en el cárter, y pues vamos a hacer el trabajo completo de cambiar los cárteres, porque ya no es muy confiable hacer los asientos de los valeros de aguja. Te muestro por acá. Acá están los cárteres completamente nuevos, ¿verdad? Porque te comentaba de que en otro taller pues ya se le había hecho el trabajo de cambiar los valeros de aguja y hacer nuevamente los asientos de los valeros de aguja, pero el trabajo duró 6 meses. Entonces ya no nos vamos a complicar, mejor vamos a cambiar los cárteres completo de las Freedom CR4. Así que te muestro por acá. Ya solamente es de armar la caja, el cigüeñal, armar todos sus componentes internos y cerrar los cárteres. Así que vamos a dar inicio con este pequeño video. Gracias por estar en sintonía de tu canal. Somos Taller de Motos El Guasón, El Salvador. Saluditos a todos, bendiciones. Bueno, mis compadres, ya prácticamente tenemos los motores lavados. Acá están los cárteres completamente nuevos. Y me vas a decir que por qué están, si están nuevos, por qué los vas a lavar, ¿verdad? Pero la recomendación es lavar los motores, mi brother. Acordate que estos motores pues han estado en bodega, en estantes, les ha caído polvo. Y a pesar de que los motores están completamente nuevos, no han sido utilizados, no han sido caminados, no hay desgastes, todo está nuevo con sus valeros originales de fábrica. Lo más recomendable es sopletearlos, lavarlos con gasolina y sopletearlos, porque no queremos impurezas dentro del motor. Así que esa es mi recomendación, ¿eh? Incluso puedes ver que los cárteres están completamente nuevos con sus códigos de
existencia con el fabricante, y así te puedo comprobar que los cárteres están completamente nuevos. Pero lo que te explicaba, mi sugerencia es siempre lavarlos con gasolina y después hacer uso del compresor con una pistola de aire para botar todas las impurezas que hay en los baleros, en los cárteres. Por donde van todas las guías de lubricación. Ya te queda el motor completamente limpio, completamente limpio. De igual manera también te recomiendo lavar con gasolina, con una brocha y con la pistola de aire todos los piñones de la caja, porque te comento que en este trabajo lo único que vamos a cambiar son los cárteres, los piñones de la caja, los ejes de la caja y todos sus componentes internamente son los mismos que venían con la motocicleta, así que solamente vamos a cambiar los cárteres internos del motor, y por lógica vamos a utilizar la misma eje, el mismo cigüeñal, mismo pistón, cilindro, pero lo que sí vamos a hacer es lavarlos bien con gasolina y después vamos a hacer una limpieza con el compresor de aire para botar todas las impurezas que pueden haber dentro del motor. Gracias por estar en sintonía de tu canal. Somos Taller de Motos El Guasón, El Salvador. Bueno, mis compadres, ya después de hacer la lavada de motor, vamos a comenzar a ensamblar el motor, y siempre te he hecho la recomendación que antes de armar un motor, lo más recomendable es hacer una buena lubricación de baleros, porque el hecho de lavar tu motor con gasolina reseca todos los baleros, aunque saca todas las impurezas del motor, pero reseca todos los baleros. Y lo más recomendable también es, como te explicaba, hacer una buena lubricación antes de armar tu motor, porque no te puedes dar el lujo de armar el motor y a la hora de arrancar el motor te queden haciendo ruidos extraños los baleros, luego quedan zumbando, quedan chillando los baleros. Entonces lo mejor es una buena lubricación antes de armar el motor. Bueno, mis compadres, ya prácticamente tenemos armado el motor, lo que es la caja, el cigüeñal y el balance o el eje balanceador del cigüeñal. Ya está armado en el cárter nuevo, acá te lo muestro si te puedes fijar. Te comentaba que ya estaba completamente armado, ya están todos los ejes en su posición. Aquí puedes ver que ya está el cárter nuevo, ya lo tenemos armadito. Así que vamos a proceder pues a poner lo que es el empaque de motor, para que veas que sí, pues es el empaque original. Vea, casa completamente a la perfección. Ahí está, ya tenemos prácticamente armado. Ponemos la tapadera y damos por cerrado lo que es, nosotros le decimos la chibola del motor, ¿verdad? La parte de abajo. Así que si te gusta lo que estás viendo, brother, suscríbete a mi canal. Somos Taller de Motos El Guasón, El Salvador. Estamos a la orden para servirte, papá. Saluditos. Bueno, mis compadres, ya prácticamente tenemos armada la chibola, la parte de abajo. Vamos a proceder a poner el cilindro. Pues ya en otras ocasiones, en videos anteriores, te he mostrado cómo distribuir los anillos del pistón. Ya hemos hablado acerca de la famosa pata de gallina. ¿Qué te quiero decir con esto? Dejando el anillo de compresión al lado derecho, buscando la varilla de la culata,
y a esta posición, como también el anillo de fuego, ¿verdad? Al lado izquierdo. Aquí ponemos prácticamente como que tengas uno al lado izquierdo y uno al lado derecho, y atrás pues dejas los raspadores de aceite. Nada del otro mundo, ¿eh? La famosa pata de gallina, como te digo. Ya están los anillos colocados y distribuidos en su posición. Vamos a colocar el cilindro. Como este es un motor que ya ha sido caminado, pues no cuesta poner el cilindro, porque ya los anillos ya están comprimidos, así que no es nada del otro mundo. Vamos a proceder a poner el cilindro, mi brother. Gracias por estar en sintonía de tu canal. Somos Taller de Motos El Guasón. Vamos a poner lo que es el empaque. Bueno, mis compadres, ya te comento que ya tenemos prácticamente, ya casi armado lo que es la parte central del motor. Ya pusimos el cilindro, te explicaba que ya habíamos distribuido los anillos. Ahorita ya pusimos el empaque de culata. En lo personal, yo siempre ocupo un pegamento que lo conocemos como Cooper. Este pegamento es para que no tengamos fuga de compresión en los empaques. Acordate que la compresión del motor pues es una compresión bastante fuerte. Me puede fugar la compresión del pistón por medio del empaque de culata. Aquí hicimos una media limpieza nada más en la culata, porque había demasiado hollín en la recámara de combustión. Habría que revisar el carburador, pues ya ese es tema muy aparte, ¿verdad? Pero ya tenemos la culata limpia, ya la lavamos. Te muestro por acá, igual ya está lavado todo lo que son las válvulas de admisión y escape. Ya lavamos con gasolina los asientos también, donde va el árbol de leva, para descartar todo sedimento que podamos encontrar en los asientos del árbol de leva. Así que ya solo ponemos la culata, ponemos a tiempo el motor, y ahí está, ahí vamos a llegar con el trabajo de este día, porque ya también es bastante noche y hay que ir a descansar. Brother, si te gusta lo que estás viendo, suscríbete a mi canal. Somos Taller de Motos El Guasón en El Salvador. Saluditos a todos. Bueno, mis compadres, continuamos a esta hora de la noche todavía trabajando aquí en el taller. Ya prácticamente finalizando con este motor. Casi finalizando, porque te comento, me hacen falta poner al lado derecho la prensa, los discos de clutch, tapar el lado derecho, ¿verdad? Obviamente con su tapadera de clutch. Todavía no lo hemos hecho. Vamos a poner a tiempo este motor, y hasta aquí vamos a dejarlo, porque ya estamos ya extra tiempo y no nos pagan horas extras, así que vamos a llegar hasta aquí prácticamente. Solamente te quería comentar que un truquito para poner a tiempo este motor, pues no es nada del otro mundo, un motor pequeño. Yo en lo personal te comentaba, ¿verdad? Uno, quitar la bujía. Algo bien importante que tenés que hacer es quitar la bujía para liberar toda compresión del motor. Luego que ya quitaste la bujía, obviamente quitamos los tapones para poner a tiempo el motor, y ya pues con un cubo 14 o un dado 14, que es el que va en el perno del cigüeñal, pues giramos el motor hacia el lado izquierdo, ¿va? Las agujas contrarias del reloj, como dicen, al lado izquierdo giramos el motor y lo vamos a poner a tiempo. Nos aseguramos de la siguiente manera. Ahí está, puedes ver la T del tiempo, ahí está en su posición. Y pues en este caso yo lo que hice fue marcar el piñón, ahí está, poner una marca para saber el tiempo del motor, algo que también te indica el tiempo. Aquí puedes ver, ahí están las dos rayas horizontales que están al rostro del motor, ¿verdad? En la cara del motor, pues ahí están las dos rayitas horizontales. El punto muerto superior ahí está arriba, y para estar más seguro, las levas del árbol tienen que estar hacia abajo, ¿verdad? Una vez están hacia abajo, te aseguras que el pistón esté en punto muerto superior,
¿verdad? Una vez el pistón esté en punto muerto superior, las levas abajo. Acá también te da el tiempo en su posición. Y el piñón, importante que las rayas estén horizontales. Podemos decir que nuestro motor prácticamente ya está a tiempo. ¿Qué vamos a hacer? Poner la tapadera de culata. Vamos a apretar. Y luego pues vamos a poner el tersor de cadenilla. Y hasta ahí llegaríamos con el trabajito de este motor de la Freedom CR4. Mi amigo, si te gusta lo que estás viendo, suscríbete a mi canal. Somos Taller de Motos El Guasón en Salvador. Saluditos a todos y bendiciones. Bueno, mis compadres, continuamos con el motorcito de la CR4. Ya vamos a proceder a instalar lo que es la prensa, los discos de clutch, el balero que va en el cigüeñal. Y vamos a tapar prácticamente lo que es el motor de la CR4 para dar por finalizado el trabajito de la Freedom CR4. Brother, gracias por estar en sintonía de tu canal. Somos Taller de Motos El Guasón en Salvador. Saluditos a todos los que nos están sintonizando. Ya estamos en la recta final ya para terminar este motor. Ahí te muestro ya la prensa y los discos de clutch. Mira, brother. Así que ya solamente ponemos la prensa y sus discos y damos por finalizado este trabajo. Gracias por estar en sintonía de tu canal. Somos Taller de Motos El Guasón en Salvador. Bueno, mis compadres, gracias por estar en sintonía de tu canal. Somos Taller de Motos El Guasón en Salvador. Aquí te muestro a continuación que ya tenemos prácticamente armado el motorcito de la Freedom CR4. Ya prácticamente ya hemos terminado de armar este motor. En el último comentario te comentaba de que nos hacía falta poner la tapadera de clutch, la prensa y los discos de clutch. Pues te comento que ya está armadito. Ya solamente de subirlo al chasis de la moto y hacer las pruebas de encendido. Así que te muestro paso a paso cómo podíamos armar el motor de la CR4. Cualquier duda, consulta que tengas, lo puedes hacer directamente en los comentarios. Y yo con gusto te respondo a la brevedad posible. Gracias por estar en sintonía de tu canal. Somos Taller de Motos El Guasón El Salvador. Saluditos a todos y bendiciones.